Martes se me fue la luz. Estuvo parpadeando unos minutos, indecisa, y de repente se ausentó, sartreana como una sensación de poseer. Se va la luz y uno de inmediato adquiere eso que Heidegger denominaba la conciencia del sí o el acto de la espera, que consiste en dar vuelticas por la casa y mirar hacia el techo, no saber qué hacer con la vida, puesto que el exceso de yo suele desconcertarnos hasta el punto de tornarse en una sensación de vacío existencial, de esas que tú te preguntas, ¿seré yo tan bolsa como me siento? Para que el ser te conteste, hijo, y peorcito. Durante 2 horas estuve por allí merodeándome, convencido de que en julio cumplo 54 años. Y no he hecho nada que valga la pena. Cuando estaba a punto de irme a almorzar, solitario el perro, reconfortado a medias con el pensamiento de unos calamares, la energía eléctrica regresó a la casa tras 7 tímidos intentos. No sé por qué, pero pensé una vez más en la presidencia de Rómulo Gallegos. Últimamente me ha dado por pensar en la presidencia de Rómulo Gallegos. Cada vez que tengo un contratiempo y me descubro a mí mismo diciéndome, hijo, qué bonita era la presidencia de Rómulo Gallegos. Cuando Rómulo Gallegos hablaba de cuando en cuando y decía tran tan tan 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 tan, qué diferente a Pérez Jiménez, que lo único que decía era Rocky, estaba pues en esa pendejada. Cuando decidí regalarme unos vermicelli con albahaca y ralladura de tomate, recordé que en la nevera había guardado un pedacito de parmesano duty free adquirido en Margarita, y sin más abrí la portezuela del freezer. Silencio. La vida me ha enseñado a reconocer un freezer apagado, y este era un freezer inerte, ausente, con esa peculiar manera que tienen los freezers de irse y generar angustia, porque tú dices, de aquí a las 6, ¿qué será de esas sardinitas? No había corriente. Ni en la nevera, ni en la cocina, ni en el picatodo Moulinex, ni en la lavadora, ni en el televisor del dormitorio. Inexplicablemente todos los bombillos de la casa donde yo habito encendían si uno le daba al tuturito. Es decir, había corriente, pero corriente selectiva, corriente goda. Aquí sí, pero allá no.
trabajo ya funciona, pero en Denantrico ni de vaina. ¿Eh? Más allá ahí está sí, pero detrásito no. Un enchufe sí, otro enchufe no. Aquí prende, pero enfrentico se apaga. La plancha sí, pero el sartén eléctrico no. El tocadisco sí, pero la lamparita no. Corriente a medias, maestro. Felizmente no hay nada en la brequera, así que quédese tranquilo que el problema no es suyo, sino de la compañía de la luz eléctrica. Puede ser que están trabajando abajo en la esquina y vaya usted a saber el reguero que habrán hecho. Fue el diagnóstico de Orlando, el electricista que se la pasa en la esquina junto a la bodeguita. Dijo eso con una autoridad que el ingeniero jefe de la Mitsubishi a la hora de explicar una caída de voltaje en la ensambladura de motocicletas. Pero el problema es mío, Orlando. ¿Ah? Porque yo me iba a hacer mi patica. ¿Cómo no va a ser el problema mío, Orlando? Siempre hay pollo en la esquina abajo. Pues su respuesta propia de un hombre acostumbrado a vivir en la posguerra. Porque aquí, después de la batalla de Carabobo, todo ha sido en realidad posguerra. Mi larga experiencia como suscriptor de la compañía de la luz eléctrica he sufrido avatares diversos. Interrupciones del flujo, sobrecargas del flujo, disminuciones del flujo, amaneramientos del flujo, inconsistencias del flujo y hasta traiciones del flujo. Pero esto del flujo parcial realmente nunca me había sucedido. Fue así como se me ocurrió llamar al 662-2222. Que es el teléfono de la sección de reclamos de la Compañía Anónima de la Electricidad de Caracas, también conocida como Saicasaca. Siglas que jamás he logrado entender, pero que figuran en la parte superior del recibito. Allí, la mayor parte de las veces, atiende el Quichacín, con quien suelo sostener conversaciones. Buenos días, Belkis. Buenos días, señor Cabruja. ¿Problemitas con el servicio? Desde hace media hora, Belkis. ¿Y qué será lo que le pasó, señor Cabruja? Bueno, que hubo primero tres apagoncitos, mi amor, y después como un chisporroteo en el bombillo de la lámpara. ¿Qué clase de chisporroteo? Tipo abejorro, Elkis, como si un abejorro se estuviera achicharrando dentro del bombillo. Una cosa como... ¡Ah! Eso es típico del ramal 6, señor Cabrujas, que está echando broma desde antier. Pero la cuadrilla salió a las 9, ¿oyó? Así que cojas el día libre, porque el servicio le va a regresar como a las 8. Y se le va a ir como a las 11, para que se acueste temprano. Por cierto, hay un ofertón de velas en el Central Madeirense. No vaya a ser que se le haya la cabeza. Saica, Saica, 622-2222. Dicho y hecho, porque la palabra de Belkis es... ¡Oráculo! Pero esta vez no estaba Belkis, sino una telefonista de esas que mascan caramelitos de leche y empegostan las heces para acentuar la jerarquía. De entrada me sentí desamparado, como Orfeo cuando le pide permiso a Caronte para atravesar el río, porque le escuché decir: servicio de atención al público, buenos días. Y no le creí ni servicio, ni atención, ni buenos días. No, público sí. Y como se dice, de vaina.
Con la delicadeza del caso me atreví a relatarle lo que estaba sucediendo, tratando de aparentar una cierta dignidad no exenta de decoro. No había corriente, es decir, sí había corriente, pero no del todo, porque había puntos con corriente y puntos sin corriente. Electrodomésticos que encendían, electrodomésticos que no encendían, y electrodomésticos que encendían a medias, como era el caso de la cocina que acabábamos de comprobar, la hornilla 3, la de allá atrásito, que tenía cierto calorcito, lo suficiente como para ablandar los vermicelli en unas 14, 15 horas. Caramelito de leche ignoró mi relato. Como quien se sacude unas migajitas de mazapán y detonó, porque no encuentro mejor palabra, la siguiente pregunta. Saika, Saika, 622, 22, 22. Señor, ¿me puede dar el número del poste? Igual que si me hubiera preguntado por las obras completas de don Andrés Peiro. Porque el vacío que estalló en mí a partir de ese momento fue de esos abismales y dignos de ser recordados toda la vida. Algo parecido a mi novia de los 19 años cuando yo le pregunté, mi vida, ¿te quieres casar conmigo? Y ella me dijo, siempre y cuando no esté de turno la farmacia. Sobrecogido me atreví a expresarle que no había entendido del todo mi pregunta, que en todo caso yo no vivía en un poste como un gorrioncillo, sino en una casita corrientona y de lo más 47, raya B. Pero Caramelito de Leche insistió con las siguientes palabras. Señor, para procesar la información necesitamos saber el número del poste por donde entra la corriente a su casa. Mentalmente traté de ubicarme en la acera preguntándome si alguna vez yo había visto un poste con una acometida hacia la vivienda donde yo había. Pero si de algo padezco en esta vida, aparte de leer las declaraciones de Henry Ramos Ayud, que ya es bastante padecimiento a este cretinismo topográfico, de allí que tras un largo esfuerzo, donde apenas lograba representarme la calle y la casa del vecino en medio de un montón de manchas y colores y perros vagabundos, y sacos de arena y un camión de pastas Capri, logré recordar un farolito que siempre ha estado en la esquina, pero que no alumbra desde noviembre de 1989. Y así le dije a Caramelito de Leche, discúlpeme, señorita, discúlpeme, pero yo no recuerdo ningún poste. Recuerdo, sí, un farolito que está en la esquina. A lo cual contestó Caramelito de Leche, que ríete de Kevin. Entonces, salga a la calle, señor, y averigüe dónde le queda el poste. Y cuando sepa dónde le queda el poste, fíjese en el número del poste, anótelo en un papelito, vuelva a llamarme y trataremos de procesar su reclamo. Desde el Uber Alex Austin Raus. Saika, Saika, 622, 22, 22. El mismísimo Alexander von Humboldt, camino de Caicara de Maturín, vivió vicisitudes como la de este servidor en pos del poste de Saika, Saika. Primero fue entender la abismal diferencia que existe entre un farol y un poste. Conferencia a cargo del abogado Galíndez, mi vecino de allá arribita, y que puede resumir de la siguiente manera. Farol, igual luz, igual alumbrado, igual tetraedro de vidrio en la parte superior, igual farol de toda la vida, igual farol indécimo.
poste, igual elevación metálica, igual conexiones provenientes del ramal, igual cables de alta tensión, igual peligro, igual calavera con dos huesitos, igual poste. Estúpido. A continuación, diálogo místico a cargo de Panchita Donoso, testigo de Jehová y propietaria de la quinta Los Geranios del Señor, según se cruza a la izquierda. ¡Señorita bruja! ¿Y por qué usted quiere saber dónde queda ese poste? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señorita bruja! ¡No! No, usted no habrá pensado en cometer una locura. ¿Por qué, doña Panchita? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Como colgarse en el poste! ¡Al igual que Judas! ¡Después de la traición del Getsemaní! ¡Y de vaina, doña Panchita! Porque hay momentos, hermano, donde todo parece perdido y el hombre no vislumbra la esperanza. Salchito de querer Proverbios 33.3. Ese rolito donde creo que dice Zacarías o Ismael. No abandonen la bondad y la fidelidad. No abandonen la bondad y la fidelidad. Sujétalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón y hallará favor y buena voluntad ante Dios y ante los hombres. Confía en Yahvé con todo tu corazón. No te apoyes en tu entendimiento. ¡No! Sí, doña Panchita, sí. La fe salva. Isaías 64. Así es, doña Panchita. El suicidio es una cobardía, porque nuestro cuerpo es el altar del Señor. Aleluya, hermano. Ay, Tobías 5:10. Chaito, hermana. Seguido de una intervención antropológica cultural a cargo de Giuseppe Cagliaro, propietario de la pollera El Pollo Vivo. El problema es que usted escribe mucha telenovela, cabrúa. Sí, la telenovela. Funde la máquina, atrofia il cervello, perché sai, è algo proprio dello ignorante e della gente bassa, la gente marginale. Por eso lui quiere sapere, va quello del poste. Io decía il numero, signor Cagliaro. Ah, signore Cabrua, un uomo di qualità, un uomo di capacità. No tiene que saber el número de una pasta, ¿no? Verdi. Giuseppe Verdi, que ha escrito La Forza del Destino, Il Trovatore, Rigoletto, La Donna Immobile, Qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. È quella del necrone che uccide la donna. Otello, signor Cagliaro. L'Otello. Ma l'Otello che è la più grande, la più profonda di tutte le sue opere. Un vero capolavoro. Non andava per le strade di Busetto, di Milano, domandandosi il numero di uno poste. No. Andava però immaginando, creando, ascoltando
sí, soñando col si bemolio o col fa sostenuto. Madonna, quelli erano creatori, Cabrua, creatori, gente di creazione, non mastieranti di crapulezze brute e rognosi, no, dai. Torna alla tua casa e non ti preoccupare per queste tonterie. Sai, la vita è bella, come diceva il manzone. Adesso devo lavorare. Ci vediamo, Cabrua. La donna mobile, quale più malvento. Però di repente, logré divisare il poste. Estaba allí, en esto, ciudadano prácticamente cívico, oculto tras un paredón y en feliz conjunción con unas trinitarias azules. Ya lo descubrí, me acerqué y comencé a buscar el ansiado número. ¡Y estaba! Era un código como una predicción de Saika Saka. Verde el poste, blancas las letras. Decía, porque en ese momento me sonó a grito, a proclama CLE.R, raya 17.45. A continuación, un desgraciado había escrito a Lucinchi presidente encima de los números finales. Era imposible descifrar el resto de los signos. Era arqueológico, como un 45 trunco. Dejó de ser parcial a las 11, pero me comí mis berenjenas con ralladura de tomate y con quesito duty free. Ayer, por no dejar, volví a empujar el botoncito de la Radio Nacional, así de malita. Ya ni siquiera hace... No, ahora suena como si estuvieran cortando tablones, pero desde lejos. La pobre hace... Y después hace... Antes de volver a hacer... Mientras tanto, el presidente Pérez le concedió una extensa entrevista al presidente, director de la Radio Nacional de España. Ojalá se haya acordado de que aquí había una. Esto lo voy a hacer un poquito antes. O sea, para pensar en ti y así dejar volar. Te gusta, ¿verdad? Sí, porque yo creo que está chévere. ¡Ay, aquí le va el cubo de computar! Yo todo lo puedo. No lo había visto. Apagar todo, la luz, aquí. Pero no es que ya no. Vivir de ilusiones, si así soy feliz. ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Me morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz
para pensar.